Soy una mujer originaria de la Huasteca Potosina, de un pueblo que se llama Quismón. Y la verdad, mi padre siempre me inculcó precisamente esa cercanía con la gente que menos tiene. Hoy la vida me da la oportunidad de crecer en la vida política y es además una carrera que amo, me apasiona el servicio público. Y yo siempre he dicho que pasar por esta vida y no dejar un legado de la historia por el solo hecho de haber vivido, creo yo que entonces ¿a qué venimos en esta vida? La inclusión es sumamente importante hoy en día porque debo de decir que aunque tenemos una representatividad porque fuimos electos por el pueblo, creo yo que la gente que nos ha dado la oportunidad de ocupar cargos en la vida política, en lo personal, precisamente hablar de las mujeres que en este caso han apoyado mi carrera, las personas con discapacidad, las personas de indígenas, porque yo vengo de un pueblo que el 80% son indígenas, de la cual yo me siento muy orgullosa y creo yo que esta oportunidad que tenemos de que también aprender mucho de ellos, de escucharlos, pero además generar esos acuerdos que beneficien a una comunidad que pueda desarrollarse, porque te quiero comentar que desde que inicié mi carrera política, pues he llegado a comunidades donde no había un sistema de agua, la gente no tenía dónde vivir, no había carreteras, medios de transporte. Y hoy la vida en el 2015 también me da la oportunidad de ser alcaldesa, una mujer por primera vez en la historia de mi pueblo. Y bueno, yo gané con la intención de hacer un buen gobierno, porque los políticos, también habemos políticos que nos gusta, buenos políticos, y tenemos que sin duda solidarizarnos con esa gente que vive el día al día la falta de muchas cosas para el desarrollo de las comunidades. Estamos trabajando un proyecto para que las mujeres artesanas de las comunidades indígenas puedan tener la posibilidad en convenio y en coordinación con diferentes municipios de la Huasteca Potosina, que existe el famoso corredor turístico artesanal donde las mujeres indígenas con sus hijos, que es un legado del bordado Tenec, por ejemplo, que es una historia de vida que le dejan a sus hijos como herencia, y que este corredor turístico artesanal pueda servir para que ellas, los productos que elaboran en su misma casa, puedan ser vendidos y por el turista que visita la Huasteca Potosina, por el turista que viene a nivel nacional, a nivel internacional, pero además contribuya a una derrama económica para fortalecer a las familias. Esta legislatura, que me honro en presidir, tuvimos a bien hacer un trabajo los 27 diputados que conformamos esta legislatura de una consulta para personas con discapacidad, donde ya existe la ley de asistencia social, donde ahora ellos gozan por sobremanera de posibilidades de acceder a las mismas oportunidades que tenemos cualquier persona, como tú bien lo mencionas, al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación. Ahora con la reforma política electoral también se está proponiendo que las personas con discapacidad ocupen puestos de elección, que haya un presidente municipal, que exista un regidor, un síndico y que tengan la posibilidad de participar como cualquier persona. Esta legislatura está conformada por 13 mujeres, pero además la mesa directiva, como bien lo comentas, somos 7 mujeres las que estamos al frente de diferentes fuerzas políticas. Si yo pude, también cualquier mujer de San Luis Potosí puede hacerlo. ¿Qué se necesita? Disciplina, valentía, fuerza y saber que pueden ser la voz de más mujeres que tal vez no participan en la política. Luego resulta que te encuentras diamantes de mujeres que pueden hacer mucho por San Luis Potosí. Hoy las 13 mujeres tenemos una excelente relación, pero además hemos coincidido en una agenda legislativa que pondere esta posibilidad de que las mujeres vayamos ocupando lugares importantes, porque nadie nos ha regalado nada. Son cargos que nos han costado, hemos sacrificado la familia, los tiempos en fines de semana, y creo yo que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener.
mujer, para mí los niños tienen un significado muy especial y te lo voy a decir, te lo voy a confesar. Yo tengo 44 años de edad y toda mi vida he querido ser madre. Y por circunstancias de la vida, de salud, no lo he podido lograr. Y lo que sí te quiero decir es que desde el Poder Legislativo estamos obligados y tenemos una deuda muy importante con ellos. Nosotros, nuestro deber es hacer leyes, legislar para que se conviertan en leyes y que ellos tengan un presente, no un futuro, un presente mejor. Que lo que tú y yo sufrimos cuando fuimos niñas no les pase a ellos. Impulsarlos para que sigan estudiando con este tipo de actividades, que sepan que desde el Poder Legislativo se mueve un mundo de oportunidades para que a San Luis le vaya bien y que disfruten de su niñez en todo su esplendor. Los verdaderos priistas estamos de buen ánimo. Los verdaderos priistas somos como el ave fénix. Siempre nos levantamos y a pesar de las adversidades, porque sabemos ganar, pero también sabemos perder. Nos estamos reorganizando. Hoy el partido vive una reestructuración completa de los sectores y organizaciones. Hoy vamos a renovar la dirigencia, por ejemplo, la Red de Jóvenes, la Organización Nacional de Mujeres Priistas, la CNC. Hoy estamos reestructurando los comités directivos municipales en algunos municipios de nuestro estado potosino. Hoy nos sentimos orgullosos de presumir que recuperamos la presidencia municipal de San Luis Potosí con un alcalde como Enrique Galindo, un hombre cabal, un priista que cuando no se le dio la oportunidad se esperó y cuando compitió a la primera ganó. Entonces, contenta porque tenemos presidentes municipales como Briz de Tampacán, que en una reelección volvió a ganar por un buen trabajo, como el presidente Pepe Toño de Huehuetlán, que por un buen trabajo, un buen gobierno, volvió a ganar las elecciones. Y traemos una agenda importante de recorrer el estado potosino, visitando a nuestros priistas, escucharlos, porque también hay heridas, hay que reconocer que nos equivocamos, hay que reconocer que como priistas dejamos de hacer muchas cosas. Pero también habemos buenos priistas, porque yo siempre he dicho, a ver, el priista tiene nombre y apellido y una credencial de elector. Los partidos políticos no son malos, lo hacemos malos muchas veces los que estamos al frente. Pero te quiero decir que yo me siento muy orgullosa, primero de ser huasteca, segundo de estar ocupando en este momento la Secretaría General del PRI, porque, como lo comento con mi presidente, se sacaron la rifa del tigre, porque todo mundo quiere dirigir un partido cuando tenemos un presidente de la República, cuando tenemos un gobernador priista, cuando tenemos el Congreso del Estado, la mayoría priistas, pero este es el momento cuando estamos los verdaderos priistas. Insisto, hay que estar en las buenas, en las malas y en las peores.